Recuerdo claramente aquel día de Todos los Santos en Tantoyuca, un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. Tendría unos 8 años en aquel tiempo y mi familia y yo hacíamos la visita a la casa de mis abuelos, una tradición que nunca dejábamos de cumplir, pues desde que llegábamos, era una jornada llena de nostalgia y amor, en la que nos reuníamos para recordar y honrar a nuestros seres queridos que ya habían partido de este mundo. La casa en aquel tiempo estaba llena de vida, y no solo por la presencia de la familia, sino también por el hermoso altar de muertos que preparaban con esmero. Las fotografías de parientes ya fallecidos se exhibían en un rincón de la sala rodeadas de velas y flores de cempasúchil. El aroma de estas velas y el incienso llenaban el aire, creando una atmósfera mágica y solemne, algo que nunca olvidas. Ese ambiente místico y aromático era algo que siempre llevas en tu memoria. Aquel año, sin embargo, había un cambio inesperado. Mis abuelos habían invitado a una familia que había sufrido una pérdida reciente, la familia García. Habían perdido a 2 seres queridos en un trágico accidente de tráfico y mi abuela decidió que era importante que se unieran a nosotros para recordarlos y honrar a sus difuntos en esa fecha tan especial. La familia estaba compuesta por don Roberto García y su mujer, doña Clarita, además del hijo, Juan Francisco, quien había salvado la vida milagrosamente en aquel accidente, y llevaban ofrendas para el magnífico altar que preparaban los abuelos. El hombre estaba verdaderamente afectado y muy afligido por haber perdido a su esposa y a su pequeño hijo. De pronto la casa se llenó de voces, risas y lágrimas mientras compartíamos historias y recuerdos de todos los seres queridos. Todos se sentían agradecidos de poder apoyarse mutuamente en un momento de duelo compartido. La cena fue abundante y deliciosa como siempre. Había platos tradicionales mexicanos como tamales, mole y atole, además de dulces tradicionales que llenaron la mesa, y todos comimos en silencio pensando en aquellos que ya no estaban con nosotros. Pero después llegaron las pláticas y las anécdotas que nos hacían reír y acordarnos de momentos chuscos que habíamos vivido cuando aquellas personas que ya no estaban ahora compartían con nosotros. Recuerdo que al caer la noche, nos dirigimos al altar donde cada familia compartió historias y oraciones. Las fotografías de los difuntos parecían cobrar vida a la luz de las velas, como si estuvieran presentes en espíritu. Las lágrimas de los García se mezclaron con las nuestras y juntos encontramos consuelo en la idea de que nuestros seres queridos estaban observándonos desde algún lugar mejor. Pero no todo era tristeza. La noche siempre se hacía de bullicio, alegría y tradición, mientras la familia se reunía en la sala para recordar a los seres queridos y compartir historias. Afuera en la calle resonaban risas y los cantos alegres de los niños que pedían calaverita. Mis abuelos eran conocidos en la colonia por su generosidad y cada año, la abuela preparaba una canasta llena de dulces y cacahuates para regalar a los pequeños que visitaban la casa. Pero aquella noche fue muy especial, diferente. Además de darles dulces, la abuela los invitó a entrar al altar de muertos y un gesto que llenó de emoción a los chiquillos se hizo presente. Con ojos curiosos, se acercaron y observaron las fotografías de los difuntos. Los más pequeños parecían un poco asustados al principio, pero de pronto se sintieron acogidos por la atmósfera de amor y respeto que rodeaba el altar. Lo más notable es que cada niño dejó una ofrenda. Algunos pequeños juguetes, flores de cempasúchil o incluso dibujos hechos a mano por ellos mismos. Mi abuela les sonreía con ternura y les agradecía por su contribución. Aquellos chiquillos se sentían importantes y parte de la tradición, como si estuvieran conectados con sus seres queridos a través de aquellos pequeños gestos. En gratitud, la abuela les daba además pequeñas calaveras de azúcar que conservaban especialmente para la ocasión. Y luego fue el turno de la cena. En una mesa especial para los niños, todos ellos devoraron la comida con entusiasmo. Para muchos de ellos, esta era una cena especial que no solían experimentar en sus hogares, pues en su mayoría eran humildes.
Sus risas y conversaciones llenaron la casa de un espíritu festivo y cálido. De pronto y sin esperarlo, mi abuelo hizo su aparición con una colorida piñata que había preparado especialmente para la ocasión, y todos se alinearon ansiosos y con los ojos vendados. Cada uno intentó romperla para obtener los dulces escondidos en su interior, y la piñata era una explosión de alegría y diversión, y los gritos de emoción llenaron el aire. Aquella noche en la casa de mis abuelos, el Día de los Muertos se había convertido en una celebración de la vida, la solidaridad y la generosidad. Fue un recordatorio de que la tradición no solo consiste en honrar a los muertos, sino también en compartir la alegría y la abundancia con quienes menos tienen. La combinación de la solemnidad del altar y la alegría de los niños jugando y riendo creó un equilibrio perfecto que hizo que aquella noche fuera una experiencia inolvidable para todos los presentes. Personalmente me encantaba estar ahí. La casa de los abuelos era un reflejo de tiempos pasados y tradiciones arraigadas. Era una construcción antigua y tradicional, con adobe y madera, con paredes blancas y techos de tejas rojas que resonaban con el sonido de la lluvia en días frescos. La casa tenía un encanto rústico y acogedor que te hacía sentir como si hubieras viajado en el tiempo. En cada rincón se podían encontrar objetos que contaban historias de generaciones pasadas. El corazón de la casa era el gran patio central con decenas de macetas que adornaban y llenaban el ambiente de flores coloridas y plantas aromáticas. Y ahí también se encontraba una fuente de cantera, aunque ya no se usaba. Todo aquello había sido preparado especialmente para la ocasión con veladoras y flores de cempasúchil, dándole al altar una personalidad única, además de mística. Cuando finalmente terminaron las celebraciones de ese día, todos nos retiramos a descansar. La familia García se acomodó en una de las habitaciones de los abuelos, rodeada por la atmósfera cálida y acogedora de la casa, mientras me preparaba para dormir en mi habitación junto a mis padres y abuelos. Podía escuchar el suave murmullo del viento en el patio y el crujir de las maderas de la casa, como si estuvieran susurrando historias, y con esa idea en mente me quedé dormido. No sé en qué momento y hora de la madrugada, un ruido extraño me despertó. El ambiente que me envolvía tenía un carácter misterioso, y mientras miraba por la ventana del cuarto hacia el patio central, me di cuenta de que provenía de este lugar aquel ruido, justo frente a la fuente y el altar. El brillo de las velas y el incienso que mi abuela habían dejado encendido creaban una atmósfera mágica y misteriosa. Lo podía mirar a lo lejos aún con esos humos aromáticos y las luces titilantes de las veladoras que hacían un juego de luces y sombras que me ponían a imaginar cosas. Y de pronto, voces y pasos rápidos resonaron en algún sitio, además de una risa infantil que hizo eco en la noche. La curiosidad y la inquietud se apoderaron de mí y pensé que quizás algunos niños de la colonia habían decidido aventurarse en la casa y curiosear en el altar de muertos para llevarse algunas cosas sin que nadie se diera cuenta. Mi mente infantil no pensó en otra cosa más que en proteger las ofrendas y las memorias de aquellos que ya no estaban e impedir que se llevaran los panes y los tamales o los dulces que seguramente me iban a tocar después de que levantaran aquello. Así que sin despertar a mis padres y a mis abuelos, decidí actuar por mi cuenta. Me deslicé silenciosamente fuera de la habitación tratando de no hacer ruido, y crucé el pasillo en dirección al patio. Cada paso que daba parecía un eco en la casa tranquila, y al llegar al altar y mirar de cerca no vi nada extraordinario, y de pronto escuché risas, pero estas venían de más cerca. Entonces y en breve, miré algo que me dejó boquiabierto, y era la carita de un niño que se asomaba por debajo del mantel de la mesa. Estaba sonriéndome y junto a él parecía haber más chiquillos que se sonreían y se ocultaban a propósito para que no los viera. La sorpresa y la incredulidad me embargaron cuando vi la carita de aquel niño asomándose. Sus ojos chispeantes y su sonrisa traviesa me dejaron boquiabierto y no pude evitar sonreír de vuelta ante su ademán amigable. Parecía que aquel niño estaba jugando con los otros pequeños algún juego de las escondidas en medio de la ofrenda. Y siguiendo la invitación del niño, me agaché
y me deslicé debajo de la mesa. Apenas estaba bajo el mantel, todos los demás niños salieron corriendo en diferentes direcciones como si quisieran seguir con su juego. No obstante, el niño que me había llamado se quedó allí, mirándome con una mezcla de asombro y curiosidad en sus ojos. Fue entonces cuando noté la realidad de la situación. Aquel niño tenía una apariencia humilde. Su ropa desgastada y su carita delgada revelaban que no había tenido una buena comida en días. Mi corazón se llenó de compasión y preocupación por él, y sin pensarlo mucho le ofrecí algunos de los tamales y panes que había en el altar. El chiquillo aceptó con gratitud y comenzó a mordisquearlos con hambre. Sus ojos brillaron de alegría y satisfacción, y una sensación de calor y cercanía se apoderó de nuestro breve encuentro bajo el altar. Y mientras compartíamos la comida, el niño me miró y pareció decirme algo, pero no pronunció una sola palabra. En lugar de eso, hizo un gesto hacia las fotografías en el altar y luego señaló su propio corazón como si estuviera queriendo transmitir un mensaje especial, y entendí que estaba recordando a sus seres queridos. Mientras comía, le pregunté con suavidad, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estabas debajo de la mesa del altar? El niño, con la boca llena de comida, miró hacia mí y me respondió, hace días que no comía, y vimos la luz y la comida desde afuera cuando pasábamos por la calle. La puerta estaba abierta, así que decidimos entrar. Mira todos los dulces que hay aquí, dijo aquel niño de la cara quemada, y no pudimos resistir la tentación. Ya teníamos mucho caminando y pues, tú sabes que el hambre es canija. Al escucharlo, tan solo asentí con comprensión, imaginando que la tentación de la comida y los dulces debía haber sido irresistible para un niño hambriento como él. Después de todo, no parecía un acto malintencionado, sino más bien un gesto de supervivencia. Cuando terminó de comer, el niño se limpió la boca y me miró con una sonrisa agradecida antes de responder. «Gracias por la comida. Mejor los vivos que los muertos, ¿verdad?» Su respuesta me hizo sonreír y asentir en acuerdo, y respondí, así es, mejor los niños que los muertos. Mi abuela dice que el Día de los Muertos es un momento para recordar y honrar a nuestros seres queridos, pero también para disfrutar de la vida y compartir momentos especiales, según dice la gente. Yo la verdad no entiendo de muchas cosas, solo vengo a comer a veces y créeme que el mole que hace mi abuela es exquisito. Espero que puedas venir el día de mañana para que comas con nosotros. Se pondrá bueno, aunque antes habrá rezos y eso es algo aburrido, pero mientras podemos jugar aquí, ¿cómo ves? ¿Si vienes después?, le pregunté. El niño no me respondió, tan solo se me quedó viendo, sin emitir una sola palabra, y luego decidí preguntarle de dónde venía o dónde vivía. El chiquillo pareció pensarlo un momento antes de responder. Vengo de muy lejos, de un lugar donde no hay mucha comida, pero sí mucha gente. Durante estos días nos dan permiso de andar en las calles y pedir calaveritas. Mi mamá se quedó allá, preparando flores o algo así, así que los niños tan solo salimos caminando de aquel lugar y andamos en las casas buscando qué comer. Y siempre es así. Me gusta el Día de los Muertos porque por lo menos no pasas hambre. Y allá donde andamos, todos los días la tenemos, afirmó. Sus palabras me conmovieron profundamente. Después de nuestra conversación, el niño se unió nuevamente a sus amigos y continuaron jugando bajo la luz de las velas. Mientras ellos jugaban, las risas y las bromas llenaban el aire, y a pesar de sus semblantes pálidos y las cicatrices en algunos de sus rostros, todos parecían disfrutar de la compañía y la diversión. Así que no lo pensé y me sumergí en su mundo, riendo y gritando como si fuera una fiesta sin preocupaciones. Y cuando propusieron jugar a las escondidas, me emocioné y me uní al juego. Conocí un buen lugar perfecto para esconderme y era el viejo baúl del abuelo, que rara vez usaba, pero tenía un amplio espacio. Así que tomé la mano fría de mi nuevo amigo y juntos nos escondimos en su interior, cerrando la tapa para ocultarnos en la oscuridad. En aquella negrura, no podía ver nada. Al principio, solo podía escuchar la respiración tranquila del niño a mi lado en la penumbra del baúl. Sin embargo, con el tiempo,
empecé a sentir un frío intenso que se apoderó de mis sentidos. Era un frío que me incomodaba y me hacía temblar. Preocupado por mi amigo, le pregunté si no sentía frío en los pies, ya que andaba descalzo, y en ese momento su mano fría tocó mi frente. Y algo extraño ocurrió. Una somnolencia repentina me envolvió y mientras sentía cómo mis párpados se volvían más pesados, pude escuchar las risas alegres de los otros chiquillos afuera como si se divirtieran aún más. No sé cuánto luché por mantenerme despierto, pero el sueño me venció y poco a poco me sumergí en una profunda somnolencia. El baúl parecía oscurecerse aún más y mi conciencia se desvaneció gradualmente mientras escuchaba las risas y las voces en la lejanía y se volvían cada vez más distantes. Después de caer en un profundo sueño dentro de aquel espacio, mi conciencia pareció desprenderse de mi cuerpo y me encontré en un lugar dimensional, donde la oscuridad reinaba en todas direcciones y estaba completamente solo en aquel espacio indefinido, con una sensación de serenidad y calma a pesar de no sentir nada más. Al enfocar mejor, pude distinguir que al final de esta oscuridad había una tenue luz que parecía brillar con una intensidad especial. Sin pensarlo, decidí correr hacia ella y a medida que me acercaba, noté que la luz se componía de innumerables y pequeñas luces de colores que giraban en un vórtice hipnotizante. Cada luz parecía tener su propia voz y energía única y podía escuchar voces que hablaban en susurros y algunas de estas voces me resultaban muy familiares. Mientras observaba el vórtice de luces, vi a mi nuevo amigo caminando cerca de estas. De pronto extendió su mano hacia mí, invitándome a unirme a él en este misterioso escenario. Así que tan solo estiré mi mano hacia la suya y me apresuré a reunirme con él. Y al hacerlo instintivamente le pregunté su nombre. El niño me miró con una sonrisa y respondió: "Mi nombre es Miguel". Y dicho esto, continuamos corriendo hacia el vórtice de luces que parecían atraernos con un magnetismo irresistible. A medida que nos adentrábamos, todo aquello parecía fundirse y entrelazarse en un abrazo brillante, creando patrones hermosos y complejos en el espacio, y las voces se mezclaban en una sinfonía de sonidos como si estuvieran compartiendo historias y experiencias al mismo tiempo. Sentí una conexión profunda con cada una de aquellas luces, como si estuvieran tejiendo una red de recuerdos y emociones. Y de pronto el escenario cambió nuevamente y nos encontrábamos en la calle afuera de la casa de los abuelos. Las luces se disiparon y todo se volvió oscuro. Miré a mi amigo Miguel, pero él ya no estaba a mi lado y lo miré a lo lejos corriendo con los demás chiquillos en medio de la calle oscura, en un momento de felicidad al que quería unirme, pero una sensación de paz y plenitud que había experimentado en aquel lugar adimensional se desvaneció lentamente y luego, nada. No sé en qué momento me desperté por los gritos que me llamaban. La confusión y el asombro me invadieron cuando salí del baúl y me uní a mis padres y abuelos, quienes me buscaban con preocupación en sus ojos. Tan solo les conté mi experiencia con los niños misteriosos y el juego de las escondidas, y cómo había disfrutado de la noche. Me escucharon con atención, pero no dijeron mucho y simplemente me ordenaron que no me alejara, ya que debíamos preparar la casa para los rezos y la comida con los deudos, que llegarían pronto. Y así, conforme la gente comenzó a llegar, todos se reunieron para realizar los rezos en honor a los difuntos García. Las fotografías de los seres queridos fallecidos, incluyendo la de la familia, se encontraban en pedestales decorados con velas y flores. Mientras me acercaba a una de las fotos familiares, casi me desplomé de espaldas, al darme cuenta que uno de los niños con los que había jugado, Miguel, era el hijo del señor García, el mismo que había perdido la vida en un accidente semanas atrás. La revelación de que había compartido momentos con el hijo fallecido de la familia García me dejó en un estado de perplejidad. ¿Cómo era posible que el niño con el que había jugado la noche anterior estuviera en una foto en el altar de muertos?
Las piezas del rompecabezas no encajaban en ese instante y mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que había ocurrido. En un completo estado de ansiedad, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo, me acerqué a mis padres y abuelos, quienes estaban ocupados con los preparativos de la comida, y les compartí la sorprendente conexión que había descubierto. Mis abuelos tan solo me abrazaron y sus expresiones se volvieron serias. Mi abuela me tomó de la mano con cariño, explicándome que previo a la noche del Día de Muertos, las almas de los difuntos niños regresaban para compartir momentos con sus seres queridos. Mi experiencia con Miguel no fue un simple juego, sino un encuentro especial con su alma en una noche de unión entre los vivos y muertos. No lo pude entender en ese instante. El asombro y la comprensión se apoderaron de mí en tanto observaba a la familia García rezar por el alma de su ser querido. Y en ese momento, comprendí la profundidad de las tradiciones, mismas que permiten que los lazos entre los vivos y los muertos se fortalezcan en una noche llena de amor, recuerdos y la creencia en la eternidad del alma. Era una lección que llevaría conmigo para siempre y que me recordaría la importancia de honrar y recordar a nuestros seres queridos, incluso más allá de la vida terrenal. Recuerdo que aquella vez tan solo me hinqué para rezar una oración por el eterno descanso del alma de Miguel y aquellos chiquillos que recorrían calles buscando qué comer y divertirse una vez más. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Recuerda seguirme en redes sociales, búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Si necesitas ayuda esotérica, consulta a Nelly del Valle, sanadora y tarotista. Te dejo el link en la descripción. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.